Antes que nada, gracias por venir. Me acompañan hoy mis funcionarios, Gabriela del Río, Pablo Tagliani, Horacio Ruiz, secretario de Cultura, director de Deporte y mi secretaria de Turismo, con quienes comparto este andar en la gestión y que estoy contentísimo de lo que vamos llevando adelante y de cómo vamos saliendo adelante de toda esta situación que nos puso tan difícil la pandemia. Nosotros pasamos un verano, la verdad que muy bueno, con más de 166.000 personas que visitaron Capilla del Monte y que nuestra localidad quedó ubicada en sexto lugar a nivel provincial y segunda en Punilla en cantidad de visitantes, después de Villa Carlos Paz. Eso seguramente se tiene que haber notado en el movimiento comercial y claramente me pongo en el lugar de cada uno de ustedes, que seguramente no alcanza porque tienen que tener una recuperación más contundente de la cantidad de meses que tuvieron el año pasado sin poder trabajar. Todos sabemos eso. Con esto nosotros, para redondearlo, es que diseñamos septiembre, octubre, noviembre y una parte de diciembre que va a ir cerrándose en el transcurso de los próximos días a medida que vayamos generando otras actividades. Eso me parece que va a ser verdaderamente alentador para que el sector turístico de Capilla del Monte llegue a un enero, a una temporada de verano, mucho más holgado, más acomodado para poder hacer alguna inversión o para no tener que cortar clavos, porque me imagino, uno conociendo de qué se trata la economía del turismo, es trabajar un verano para pagar las deudas de lo que quedó atrás, ¿no? ¿Cómo no? Como fue toda la vida. Y bueno, nuestro gran desafío ahora es generar actividades y campañas en los meses que están más difíciles para que la gente siga viniendo a Capilla del Monte. Tenemos que aprovechar de este contexto, ¿no?, de este contexto de pandemia, de este contexto de limitaciones de movimiento de turistas, para agarrar a nuestro cliente cordobés. Ese es el desafío que tenemos que hacer. Y cada uno de ustedes forma parte de este equipo Capilla del Monte, de manera tal que tomé la decisión de comenzar con el plan estratégico de turismo sustentable. Era algo que era realmente necesario. Ustedes tienen que saber que después de esta pandemia, cuando venga la post-pandemia, nada va a ser igual que antes. Entonces, nosotros tenemos que pensar seriamente en construir futuro. Y parte de eso es de lo que ustedes están trabajando. No sé, tienen próximamente otros encuentros más de los talleres para elaborar objetivos claros y una planificación que nos permita salir de toda esta dificultad y que podamos imaginar el Capilla del Monte del futuro. Gracias por venir, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, como bien dijo Fabricio, nosotros tenemos que potenciar el turismo y tratar de romper la estacionalidad. Entonces, con este propósito, nos juntamos tanto con Horacio en Cultura y con Pablo en Deporte para ver cuáles serán los nuevos desafíos que presenta esta localidad y cómo podemos afrontarlos desde todo lo que es el cine, la Sala Poeta Lugones, todo lo que es el deporte y tratando de respetar siempre todos los controles de bioseguridad para que todo esto no termine con un final triste. Así que justamente nos basamos en esto, tanto Horacio como Pablo trabajamos y lo pusimos en este cronograma. Bueno, principalmente tenemos, les cuento toda la parte que es turística más que nada, nos vamos a encontrar con que empezamos octubre con la carrera del Río Pintos, va a ser un fin de semana extra large, son 4 días en los cuales vamos a tener mucha afluencia de gente, así que vamos a tener que estar preparados, sobre todo los gastronómicos, porque sabemos que se viene bien completa. Así que atentos a eso. A su vez también tenemos todo lo que es un desafío nuevo de CrossFit, ahí está. CrossFit Trail se llama, es una historia media nueva, pero está muy buena. Donde tenemos que anotar todo, me parece. Sí, creo que después de la pandemia más de uno. Bueno, la idea es encontrarnos a orillas del dique El Cajón y realizar una actividad que es entre fuerza, potencia y divertirnos muchísimo con el dique, corriendo y haciendo ejercicio. Eso consideramos que va a traer bastante gente, no va a ser el Río Pinto, por supuesto, pero le va a generar un lindo movimiento. Esto va a ser... Ah, ¿para cuándo? Claro, esto va a ser para el 15 de octubre. Y a su vez también, el 24 de octubre, vamos a tener otro encuentro, que va a ser muy lindo, que es un encuentro de tablas de paddle surf. No sé si los vieron, hay unas fotos
también en el video, donde son como unas tablas de surf y un remo, en el cual uno hace actividades de remo y después hacen, usted puede hacer por ejemplo actividades de yoga. Entonces eso es un impulso que se realiza para que haya un encuentro de todas las personas que realizan este tipo de acciones. Por lo general esto es bastante sencillo porque es transportable, uno lo lleva en una mochila, es muy simple y potencia que el turismo también reconozca un sitio como el Dique El Cajón y que lo utilice de una manera mucho más abierta. Entonces, impulsando este tipo de encuentros, nuestra idea es empezar a ofrecer este destino con este tipo de actividades y productos. Luego, ¿tenemos el link para ver eso? Sí, yo después les voy a pasar a todos a nuestro WhatsApp, así los tenemos todo con día y hora para todo. También lo vamos a colgar en la página, claro. Así también tenemos la carrera turmalina, súper esperada, ya creo que todos la conocen muy bien. Nuestro destino es donde empieza y donde termina la carrera, donde se van a encontrar distintas distancias. Tienen 15 kilómetros, tienen 42, tienen 50 kilómetros con un ultra trail. La gran mayoría son todos los recorridos por lo que son las sierras, así que es un desafío muy grande. Por lo general las carreras estas tienen una demora entre 2 horas y 6 horas de corrida, así que por lo general se vienen con la familia, con equipo. Es un muy buen impulso para poder también contactarse ustedes, cabañeros, fíjense, pues está bueno, para todas las personas que entrenan de por sí este tipo de carreras. Porque este turismo que viene a hacer este tipo de carreras, solo lo podemos convocar luego para que venga a entrenar. No es tan fácil encontrar altimetrías como las nuestras, ni los tipos de terreno. Imagínense que uno de los corredores más importantes de Argentina, que hace el cross trail, tanto sea de Villa La Angostura, como también compite a nivel internacional, imaginen que si su manera de entrenar es, para los porteños seguramente se van a dar cuenta, es cruzar la General Paz por la autopista 25 de mayo. Entonces la persona sube la General Paz, sube a la 25 de mayo por la subida, hace por la 25 de mayo una corrida de aproximadamente 800 metros y luego vuelve a bajar. Ese recorrido hacen las personas que viven en Buenos Aires para entrenarse para esto. Imagínense si ustedes le ofrecen a que se vengan a entrenar a Capilla del Monte. La verdad que es un súper regalo. Bueno, también les cuento que tenemos otra carrera que es muy buena, que es el 15 de noviembre, que es la Carrera del Color. Esa es una carrera que no se ha visto en Córdoba todavía y es una distancia muy rápida, son 5 y 10 kilómetros de calle. Por lo general tardan entre media hora y una hora de corrida y me vas a dar agua para que respire, ¿no? Sí, están dando cuenta todos. Sí, ¿no? Hay que hacerla más corta. Perdón, él es redondo. Bueno, esta carrera del color está buenísima porque... No, yo me reemociono porque me encanta el running, ¿no? Pero bueno, son como, como cilindros de polvo de tiza que se rompen, se pulverizan en toda la gente y la gente los atraviesa corriendo. Un espectáculo muy lindo que van a ver que va a llamar muchísimo la atención. Y por último tenemos el Festival de las Estrellas. Es lo que es la observación del cielo nocturno, van a haber exposiciones de astrofotografía, vamos a tener encuentros en los distintos lugares para hacer astroturismo y a su vez también tener telescopios para poder hacer observaciones desde el pueblo. Así que bueno, eso es todo. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. En principio yo quería decir también lo que dijo el intendente de estos equipos que llegaron, que es parte de algo que va a llegar, que es, estamos hablando de 1.300.000 pesos en equipos de luces. Hace aproximadamente, Tato no me va a dejar mentir, más de 25 años que no se renueva en Capilla del Monte ni el sonido ni las luces del cine. 25 años. Soy testigo de esta historia, no es que me lo contó nadie, no. Yo hace 40 que estoy acá, paradito, entonces es así. Es la primera vez que yo veo que desde Nación llegan, lo quería decir porque nosotros nos emocionamos cuando llegó esto, como llegaron los instrumentos para la orquesta de niños, el quebrachal, llegaron muchísimos instrumentos que tiene que ver también con nuestra niñez, con los capillenses, que es importante. Ahora, con respecto a las actividades que vamos a tener
para el turismo, que también es para el capillense, pero vamos a tener particularmente para el turismo, es algo que se da siempre en Capilla del Monte, no tiene que ver con esta gestión, pero Leo de Baraglia, por ejemplo, es la primera vez que viene a Capilla del Monte. Leo de Baraglia va a estar el 24 a las 9 de la noche en el Cine Teatro Enrique Muiño. La entrada, si la vemos, es mucho más barata de lo que vale en el Quality. En el Quality vale 1.700 pesos y acá la podemos bajar a 1.000 pesos. El tema, al otro día lo vamos a tener a Ludovica. Ludovica viene gratis, totalmente gratis, a dar una charla sobre la nueva humanidad, pero también va a dar una charla sobre su próximo libro y quizás tengamos una antesala de su libro en Capilla del Monte, porque ella hace su lanzamiento mundial el 1 de octubre. Esto me parece como para Capilla también como una frutillita del postre, ¿no? Tenemos bandas locales que van a tocar para el público que venga. ¿Cómo se llama? Balumba Twins va a tocar en el Cine Teatro Enrique Muiño, va a tocar Kit Espinillo. Estamos viendo de Peperina, si lo invitamos para tocar el 21 de septiembre en el balneario. Estamos con muchos eventos que tienen que ver con lo local, pero que va a servir para la gente que venga a visitarnos. Por ejemplo, hay una muestra de pintores capillenses, muchísimos pintores. Esta es la tercera muestra que se va a hacer en esta sala, y que es la antesala a una de las muestras para mí más importante que se han dado en esta sala, que es el Palais de Glass. Que venga el Palais de Glass a Capilla del Monte, a mí la verdad que me emociona que vengan esas obras a Capilla y que las podamos disfrutar los capillenses y la gente que se acerca a Capilla, que viene a disfrutar de este pueblo, pero también en este pueblo existe la cultura. Estamos trabajando con los artistas locales, estamos viendo de programarlos absolutamente a todos, allá lo veo a Raúl Cardona. Raúl Cardona, es muy posible de que tengamos una fechita para que hagas tu espectáculo en el Cine Teatro Enrique Muiño. Y a todos, en realidad, a los que se acercan, hoy acabo de cerrar con gente que estaba organizando el Festival Internacional de Títeres en Capilla del Monte, con presencia de Venezuela, Chile y Argentina. Es un poco pretencioso, pero sí, van a haber 7 grupos de títeres en Capilla del Monte, en esta sala, en la Calle de los Niños y en diferentes salas del pueblo. Eso es lo que tengo para decir. Muchísimas gracias por la oportunidad a todos los medios que han venido, a todos los prestadores, para que les quería contar qué es lo que se está haciendo y qué es lo que vamos a hacer a fin a más. En diciembre nosotros entramos en receso, pero nos empezamos a preparar para toda la temporada de verano, que esperamos que la tengamos abierta y que podamos seguir adelante. Muchísimas gracias.